Por el diminutivo que ellos utilizan, yo pensé que era como Costa Rica y como que la abreviación del contacto físico, no lo sabía, pensé que también eran así muy afectivos. Yo creo que eso también depende de cada familia y de las diferentes zonas. Me imagino que se refiere a que pide junto a la sopa y el seco, como le decimos en Colombia, y que se los dan separado hasta que se termine la sopa. Y siempre hay pan, eso es algo muy raro. Me llamó la atención de ellos, ellos comen mucha tortilla. Lo que sí puedo saber es que entre un colombiano y un mexicano, el tema de resistirle al alcohol, creo yo que por el tequila que los ha entrenado más fuertemente versus el aguardiente, es más fuerte un mexicano. Explíquenme, mexicanos, explíquenme esto porque por más que lo he visto por mucho tiempo, no lo puedo entender. Por favor, gracias. Amigos, ¿qué más? Bienvenidos a un nuevo video. Oigan, el día de hoy los saludo con esta camiseta que tiene mi color favorito, el color rosado. Y qué mejor que dice México lindo y querido. Ah, bueno, te me calmas, Alexa, que no viniste a cantar. Oigan, en este contraste y en esta saga de videos que hemos realizado acerca de de los contrastes culturales entre México y, bueno, extranjeros de diferentes partes del mundo que deciden realizar su vida en estas tierras de orígenes aztecas y mayas, con el inicio de la gran Tenochtitlán. Bueno, no nos emocionemos tanto todavía porque ni hemos empezado a ver los videos, pero el turno del día de hoy es para el país de Costa Rica. ¡Wow! Me encanta porque Costa Rica queda justito ahí en Centroamérica y podríamos decir que está relativamente cerca de Colombia. Y déjenme contarles que aquí en Nueva Jersey, en Estados Unidos, donde yo vivo, hay mucha gente de Costa Rica. Así que he tenido la oportunidad de tener por ahí conocidos, amigos. Bueno, mi mamá también tiene muchos amigos de Costa Rica. Y así fue como pude conocer un poquito más de la cultura de ellos, de su comida, de cómo son en su calidad de personas. Así que pura vida, un saludito para todos nuestros amigos de Costa Rica, que debo decir que me han sorprendido para bien. O sea, primero debo decir dos cosas. La primera, no sabía que nos parecíamos tanto a Colombia en muchos dichos, en mucha comida, en muchas cuestiones a nivel cultural, de cómo son, de cómo tratan a la familia, o sea, así muy parecidos. Y lo segundo que debo decir es que pues conocemos un montón de la diversidad de Costa Rica. O sea, realmente todos los videos que se han visto de que también tienen todo tipo de climas, de playa, montañas, frío, calor y sabor. Así que espero poder conocer realmente Costa Rica. Tienen un acento muy particular que ya lo aprendí a identificar, como que suena la R un poco diferente, pero debo decir que son personas muy muy agradables. De verdad me sorprendieron porque no me imaginaba que Colombia y Costa Rica se llevara tan bien, y me imagino que ahora pues también vamos a aprender de esta relación de México-Costa Rica. Y bueno, para los que no sabían, como yo, a los costarricenses también les dicen ticos o tica. Me imagino yo que es como la forma corta de decir Costa Rica, entonces tico y tica. Así que vamos a ver estos videos de extranjeros por el mundo y unos cortecitos de estas mujeres ticas viviendo en México, que estoy segura de que les ha encantado. Sin más, nos fuimos. Pero antes de eso, recuerden que si me quieren apoyar, pueden dejar ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Nos vemos en todas mis redes sociales. Alexa López Col. Sin más, como ustedes me enseñaron, a lo que te truje, chencha. No. ¡Fuimos! Hagámosle a ver. Vamos a empezar con esta primera chica. Dice: tica inspirada por México. Escuchémosla. Los mexicanos que tengo cerca mío son personas increíbles. Siempre aprendo algo nuevo. Los mexicanos son personas muy trabajadoras y eso me encanta. Siempre tienen algo nuevo que hacer, siempre trabajan en algo. Si no tienen en qué trabajar, lo inventan. Y eso para mí es muy interesante. Y también como que me contagian toda esa energía y esas ganas de trabajar y de hacer cosas nuevas. Y para mí como actriz también me llena de muchas experiencias y de muchas vivencias que luego puedo usar en mi construcción de mis personajes, porque la gente es muy diferente y... ¡Ay!
Nos está fallando el internet. Qué raro, ¿eh? Hace rato no nos Y la pasaba. Ah, gente volvió. tiene como un brillo y un color muy bonito, muy diferente a otras partes del mundo, que hace que se noten. O sea, México, todo el mundo sabe de México y todo el mundo conoce México Sí. porque la gente aquí hace que tengan esa influencia en el mundo. Me ha dado una segunda casa porque voy a Costa Rica y ya extraño mi casa y llego aquí y ya extraño mi casa. Me ha dado personas muy bonitas, como del trato de la gente, que fue lo que también estábamos hablando. Sí, en Costa Rica somos como muy calurosos como para tratar a la gente y somos muy amables y todo esto, pero en cuanto a relacionarnos, no somos mucho como de abrazar o de mucho contacto físico, o al No. menos pues en mi casa y así, no somos como de mucho contacto físico. Entonces aquí todo el mundo se abraza y todo el mundo es como súper, como touchy, como con todos. Y a mí al principio eso era algo que me chocaba y mis amigos me decían, es que no te gusta abrazar. Y yo, es que no es que no me guste, es que no es costumbre. O yo llego a un lugar y digo de que, hola, ¿cómo están? Como en general. Y ustedes es de que beso cada uno. Y yo no puedo. Yo digo, hola, ¿cómo están? Y adiós, me voy. Pero también es un choque cultural que aprendí a hacerlo más que todo como por educación, porque luego me decían como, ¿por qué eres tan grosera y no me saludas? Entonces ya Claro. ahora como que lo hago, porque quiero que la gente se sienta querida y amada. Algo que... Qué bonito el comentario que dice. Quiero que la gente se sienta querida y amada. Estoy viendo aquí los comentarios también de la gente que dicen los ticos son muy lindas personas. Estoy completamente de acuerdo en eso. Además hay gente muy muy educada. O sea, realmente me he encontrado con personas que tienen profesiones, maestrías y todo. Que obviamente acá por las cuestiones migratorias no las pueden ejercer. Pero es gente también muy educada, muy familiar. Qué bonito, de verdad que me caen súper bien. O sea, súper súper bien. Y esto que ellos están diciendo del tema del contacto físico no lo sabía. Pensé que también eran así muy afectivos. Yo creo que eso también depende de cada familia y de las diferentes zonas, pero en Colombia, el colombiano sí es demasiado, demasiado, ¿cómo decirlo?, cariñoso físicamente. Mujeres, hombres, de madres a hijos, de hijos a padres, de hermano a hermano, del hermano, mejor dicho, entre todos somos como... Y eso yo sé que también es un contraste cultural, que a veces en el caso de, por ejemplo, México y Colombia, nosotros también tenemos ese contraste. Porque, por ejemplo, con mi esposo, él siempre me está diciendo que nosotros somos demasiado, o sea, que estamos en un nivel muy arriba, en donde todo el tiempo somos como encimosos y dices que son como miquitos que quieren estar ahí dándose besitos y sacándose los piojitos todo el tiempo. Imagínense lo que me dice. O sea, ¿a ustedes les parece justo que me trate así? De pronto somos demasiado cariñosas las mujeres colombianas, así que miren, ahí ya tienen un dato extra. que me daba mucha risa, no sé si es un choque o simplemente es como algo que no estás acostumbrado, entonces pues vienes y como que sí te impacta un poco, es que le ponen de todo a toda la comida, o sea, de que chamoy y tajín y lo otro y Limón, lo otro y lo otro y lo otro limón. y mil cosas. Y yo iba a un lugar, me acuerdo que fui con una amiga que vive en Toluca. Y pasamos como por un carrito y me dijo, ¿quieres sandía? Y yo, ay, qué rico, sandía. Creo que me dieron una sandía llena de tajín y un montón de cosas. Y yo dije, ¿por qué no solo se comen la fruta así como está? Sí. Porque sí me pasaba muy constante de que iba a algún lugar y siempre le ponían como un montón de cosas. Y yo, es que solo quiero la cosa sola. O sea, solo quiero comer la fruta solita. Y ese fue un choque bastante fuerte para mí. Me gusta mucho el picante porque a mi papá le gusta mucho también. Entonces en mi casa siempre había picante para todo. Pero no me gusta de que el chamoy y el tajín y esas cosas se me hace muchísimo para la comida. Y al principio sí como en el estómago sí me afectaba bastante. O sea, yo salía a comer y yo llegaba así enferma a mi casa y yo ya no puedo La más. venganza de Moctezuma, ¿la conoces, Sí, Sofía? he escuchado. Entonces yo dije, no, por favor, no me castigues. Qué linda, muy bonita ella. Me parecen muy lindos sus ojos, su sonrisa, muy bonita, muy sencillita además, ¿no? Con respecto a la comida, estoy completamente de acuerdo. Pues digamos que yo no cocino hace mucho, pero me enseñó mi mamá a cocinar desde muy pequeña, como desde mis 13 años, porque, bueno, incluso menos, yo creo, pero desde los 11 ya sabía hacer el arroz y ya a los 13 sabía cocinar absolutamente de todo, porque pues además ella trabajaba todo el tiempo y a veces solo me daba como las instrucciones, hágalo así, yo cómo hago esto, no, pues hágalo así, y ya cuando yo estaba sola y yo era como... ahí como medio por imaginación.
Entonces, yo cuando puedo, de vez en cuando cocino, obviamente solo por ahora, solo para mi esposo y para mí, que ustedes saben que él es mexicano, entonces, pues a veces no cocino mucho porque somos solos dos y bueno, a veces es incluso más fácil hasta comprar algo, no hay tiempo, además entre mi trabajo y los canales de YouTube, escasamente puedo comer, o sea, no es por ser exagerada, pero es que en realidad sí es mucho trabajo. Entonces, cuando yo cocino, yo quiero que él coma a mi sazón, o sea, que lo pruebe a mi sazón porque me tomé el trabajo de hacerle algo y ustedes no me van a creer, pero las primeras veces que yo cocinaba y yo le servía el plato de lo que fuera que haya hecho, no sé, un pollito guisado con unos vegetales, un arrocito, lo que sea, y veía yo, no, yo toda feliz como, mira, te hice ahí alguito colombianito ahí con el famoso sudado colombiano que es supremamente famoso, y él se sentaba y bueno, veía el plato y lo primero que hacía era zamparle la salsa, el tarro de salsa completo, bien puede ser o la salsa verde o la salsa de chipotles, pero literal, o sea, como que él se la echaba encima del arroz, del pollo, de la papa, de los vegetales, de lo que fuera que estuviera comiendo. Yo era como, no, no vas a probar realmente mi sazón y mi comida, ¿cómo me estás haciendo esto? Y ya después me decía, pero es que no puedo comer sin picante, o sea, es que no me vas a ver a nada, o sea, es que ¿qué es esto? Entonces llegamos a un acuerdo. Yo le dije, ok, hagamos una cosa. Las dos o tres primeras cucharadas, por favor, pruébalas sin picante. O sea, para que sepas a qué sabe la comida realmente con mi sazón. Y ya después de las tres primeras cucharadas le puedes echar todas las salsas del mundo que quieras y de ponerle todo el pote de salsa si quieres. Al comienzo, por favor, pruébalo así solito desde mi sazón. Así que ahí tienen, mujeres que andan de pronto en las mismas, ya conocen el truco. Pasemos a este siguiente, tica atrapada por México. ¿Atrapó? O sea, cada vez que venía me regresaba a Costa Rica con mucha nostalgia y era como mi deseo de cumpleaños todos los años hasta que ya estoy aquí. ¿Ya estás viviendo aquí? Sí. Oye, ¿qué hace una tica en México? ¿Por qué México? ¿Qué hace una tica en México? A ver, como que México me trajo de muchas formas desde hace como... La primera vez que vine fue en el 2006. Vine, yo estudiaba música y vine a tocar un festival de folclore. Mira. Un mes. Artista. Ajá. Y luego volví para el 2012 porque ya estudiaba fotografía y en la universidad me seleccionaron para venir a exponer al Cervantino. Y desde el 2012 hasta ahora, básicamente vine todos los años por múltiples razones, o porque vine a una revisión de portafolio, porque tocaba alguna banda que quería ver. ¿Qué instrumento tocas? Flauta transversal. Tocaba, ya, hola, ya siento que ya, no, ahí está llevando polvo en el depa, pero sí, ya no me considero músico. Noto tu R, la clásica R. La clásica R. De los costarricenses. Sí. Pero no tanto, ¿no? No tanto, ¿la vas perdiendo, sí, dirías? Yo siento que hay palabras que inevitablemente me sale, o sea, el Costa Rica no puedo decirlo con la R bien, ajá, pero ya hay otras que estoy... como modificando la R ya inconsciente, o sea, siento que en el momento que la gente no me entiende a veces como ciertas palabras, o sea, a veces los digo con la R y me dicen, mande, y entonces ya ahí la cambio y ya me entienden, entonces sí, creo que, no sé en qué momento se ha modificado un poco. Oye, ¿de dónde viene su R? ¿Por qué la pronunciación? Sí, así, sí, ¿sabes? Me gusta esa pregunta. Mira, es que no sé, siempre me pregunto como, ¿cuál fue el tico que no sabía pronunciar la R? Y todos nos fuimos en la tira. Pero no sé, la verdad, porque sí es. Y digamos, la generación de mi mamá, nosotros todavía decimos R, pero digamos, 3, 4 lo pronunciamos bien. Pero la generación de mi mamá dicen 4, 3. O sea, sí, todavía peor. Sí. Ok, wow, no sabía eso. Sí. Entonces se va modificando también su R. Se ha ido modificando, sí. Y ahora que fui también está pasando algo muy curioso, que me imagino que TikTok o internet, como que se está, desde el Ministerio de Educación, se está tratando de rescatar el voz, porque están hablando de tú, por okay. México. Sí, por la TAM también. Entonces como que están... Si hay como un programa fuerte de que aquí se habla de vos o de usted, es muy normal hablar de usted entre amigos, no como aquí que tal vez es como una cosa más formal. Entonces sí, también está pasando eso, que se está perdiendo el voceo. ¿De tú nunca o muy muy cerca? No, nunca. ¿Por qué ticos? Porque todos lo decimos chiquitico.
Café, o sea, todas las palabras siempre son... Cafetico. Ajá, exacto. Chiquitito. Y sí me... Por el diminutivo que ellos utilizan. Yo pensé que era como Costa Rica y como que la abreviación. Pero no, sí es porque todos lo dicen en chiquitito. En Colombia también usamos mucho disminutivo. Yo creo que por eso siento que nos parecemos también en muchas cosas. Me pasa, o sea, yo siento que ya el como chiquitico no lo uso. Pero sí para todo yo es como... Ay, ¿querés una cervecita? O sea, siempre estoy como hablando en diminutivo. Sí. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Ajá. Ok. Por acá en los comentarios dicen qué lindo cabello tiene. Me hizo recordar, justamente, vean ustedes, mi doctora de medicina general, ella es de Costa Rica. Ella es costarricense y tiene el cabello así crespo, así supremamente crespo. Y me acordé de ella para que lo tengan también como una referencia, una mujer muy académica que vino acá joven, estudió y hoy día es literalmente una doctora muy exitosa. Así que vean ustedes, ahí tienen a los ticos haciendo cosas buenas y dando buenos ejemplos. Bueno, veamos este otro video de ella. Comer una auténtica comida mexicana. Amo. Comida corrida. Pero ya sabes, ¿no? Ya te la sabes. Me encanta porque siento que es como el caserito, ¿sabes? Como lo que te decía, sí. Soy como muy de comida de mamá. Sí, claro. Sí. Claro. Yo quiero sopa de pasta. ¿Sale usted? Yo con sopa de pollo. Tacos dorados, uf. Y siempre lo pido que me lo traigan junto. El segundo y tercero siempre pido que me lo traigan junto. Aquí en México no se puede. Exacto. ¿Cómo así? Lo siento, pero son las reglas. Así no es. Es separado. Es hasta que te lo termines, no te lo traigan. Exacto. Como las mamás. Exacto. Hasta que no te la acabes, no te levantas. No se va. Gracias. Gracias. ¿Pasta para usted, verdad? Sí. ¿Agua de camita está bien? Oh, me imagino que se refiere. Gracias. Me imagino que se refiere a que pide junto a la sopa y el seco, como le decimos en Colombia, y que se los dan separado hasta que se termine la sopa. Me encanta esto. Y el pan. ¿Cómo? Oigan, el pan en México es una locura. En Colombia, por ejemplo, nosotros comemos pan primordialmente para el desayuno y de vez en cuando para la comida, que le decimos cena, pero ustedes le dicen comida a lo que nosotros le decimos almuerzo, porque estamos lucas. Bueno, en fin, el pan es en México es desayuno, almuerzo y comida, como le decimos en Colombia. En México ustedes le dicen desayuno, comida y cena. O sea, son los tres tiempos y siempre hay pan. Eso es algo muy raro. Para mí, yo cuando fui a México y estaba en la casa de mis suegra y comiendo y todo, yo lo encontraba muy extraño. Yo decía, ¿por qué tienen que comer pan con el almuerzo? No lo entiendo. Y eso me hace pensar mucho en la influencia de los italianos, que ellos sí comen pan todo el tiempo. Entonces, miren, están almorzando, les dan una sopa con pan. Explíquenme, mexicanos, explíquenme esto, porque por más que lo he visto por mucho tiempo, no lo puedo entender. Por favor, gracias. ¿Cómo brindan allá? Saludcita. Siempre me he sentido en casa. Estos para nosotros, los tacos dorados, son nuestros tacos. O sea, para nosotros un taco es esto. Y la tortilla con algo se les llama gallos. Sí. Okay. Es un gallito. Ok. Y estos son los tacos. Entonces siempre es como taco tico y taco mexicano. Muy bueno. Otra cosa que también sí me llamó la atención de ellos comen mucha tortilla. Claro, por estar en Centroamérica, en Colombia no se come tortilla. No alcanzó a llegar hasta allá. Se quedó en el centro. En Sudamérica no alcanzó. Hoy día de pronto un poquito se está empezando la influencia de la comida mexicana, pero no comemos tortilla. En cambio ellos sí las hacen a mano también deliciosas. Y sí sabía porque una vez nos invitaron a comer el famoso gallito, que es tortillita. Comen mucho chicharrón también y carne. Y bueno, le ponen encima la tortilla. Muy rico, muy rico. ¿Hilada? Oh, este es arte. Es una belleza. O sea, es una belleza la cantidad de formas y de cosas que pueden hacer con la tortilla. Es admirable. Oye, ¿qué te dijo tu familia de que te venías a México? Vieras que mi hermano vivió acá, no sé, creo que no lo había dicho. Ajá. Mi hermano vivió como 4 años en México, entonces como que México siempre ha estado como muy presente en la familia. Y yo en esta insistencia de que venía todos los años y que estaba siempre como que no fue nada nuevo que de pronto yo saliera de que me voy a ir a México. No, felices. Les encanta venir. Justo con eso también, ¿qué piensan los ticos? ¿Tú qué crees que piensan los ticos en general de México? Les encanta. O sea, les encanta
la ciudad, o sea, creo que también Ciudad de México ahorita es como súper mega cosmopolita, así como pasa todo, hay demasiado que hacer, arte, cultura, música, etcétera, y les encanta mucho, y el mexicano es muy, te abraza siempre. Ajá. Sí. Dime algo de México que no sepa el mundo y que debería saber. Sí, creo que todo el mundo sabe siempre las cosas mexicanas, pero para mí tienen las mejores cantinas, de donde sea, así, okay. Ahí es donde uno encuentra la verdadera cultura mexicana. Pues claro, el folclore, ¿no? Todo el sí. Folclore. ¿Cómo conquistar el corazón de una tica? Ay, buen sentido del humor. Ajá. Creo que tiene que ser como cariñoso, como los paseitos, ¿sabes? Okay. Como que exista como esas dinámicas como de hiking o mar o como hacer paseos cerca de la naturaleza es como okay. Importante. Miren lo que ella dice, para que la conquisten, que la inviten a hacer paseos en la naturaleza, en el mar, en las montañas. Y cómo no, si es que en Costa Rica pues están rodeados de estos hermosos paisajes, me encantaría poder ir a Costa Rica. Nuestros amigos aquí en Costa Rica nos han invitado, que tenemos varios, ¿eh? No les digo que es que hay varios, y nos han invitado a Costa Rica y como decimos en Colombia, vamos a tomarles la palabra a ver si se nos da. Terminemos con este último de esta tica que ama la cultura. Hay ticos que se enojan conmigo, costarricenses, porque no saben, pero el pura vida que usamos nosotros viene de un mexicano. Sí, lo había escuchado eso. De la expresión pura vida. Un comediante de muchos años, Clavillazo, que le decían Clavillazo, tuvo una película que se llamaba El Pura Vida. Fue muy famosa en Costa Rica la película El Pura Vida. Entonces, de ahí se tomó la frase pura vida. Y también en cuanto a cultura, porque nosotros somos un país que quedó en medio de todo, entonces quedó la influencia que venía de aquí de México en cuanto a los indígenas. Hay una parte en Guanacaste que tiene esa influencia de los chulultecas, me parece, y otra parte que tiene influencia de otros países. Quedamos como en el medio. Ah, fiesta en México. El mexicano es muy fiestero. Algo que me llama la atención es que aquí la fiesta se acaba hasta que ya no haya gente. No, yo me acuerdo cuando me casé y la boda empezó 2:00 a.m, eran 3:30 a.m. y aquello seguía y seguía. Y es así hasta cuando ya alguien se canse y ya no haya nadie. En Costa Rica la fiesta sí está más tranqui. Se alquilan los salones o las fiestas por 5 horas y ya. Pero sí, el México. Además de que en México están también las fiestas de los pueblos, que son fiestas todavía más tradicionales, que esas fiestas duran 3, 4, hasta 5 días. ¡Ay, no! Oigan, miren, ahorita que ya decía lo de la fiesta, Colombia se festeja, suena raro, ¡se festeja! Se festeja y se baila también con furor, nos encanta la farra, el desorden, mejor dicho, háganle. ¿Quién será más fiestero? Pregunta polémica. ¿Quién será más fiestero, los colombianos o los mexicanos? ¿Quién le gusta? Lo que sí puedo saber es que entre un colombiano y un mexicano, el tema de resistirle al alcohol, creo yo que por el tequila que los ha entrenado más fuertemente versus el aguardiente, es más fuerte un mexicano. Pero en el tipo de farra, baile, locura y fiesta, y está difícil la cosa, está difícil la vaina. ¿Quién será más farrero y más fiestero y más bailarín? ¿Colombia versus México? Uy, no sé, no les tengo la respuesta. Me falta todavía vivir mucha farra en México para poderles decir quién gana, porque los colombianos, mejor dicho, amanecen y siguen bailando. El mexicano por fiesta no, le gana a todos, yo creo. Para nadie es un secreto que la comida mexicana es la que tiene hasta premios, ¿no?, en gastronomía. Entonces, yo creo que nadie le gana la comida mexicana, porque algo que me llama aquí la atención es que cada estado, cada ciudad tiene su propia comida, su propio algo que sobresale, qué sé yo. También han dicho que Mazatlán son los mariscos, que en Guadalajara tienen su comida también tradicional. O sea, que cada región tiene su comida. Entonces, definitivamente creo que en comida sí, México, yo creo que a todos. El pozole. Me gusta el pozole. Y fíjate que ahora me gusta mucho el mole. Ay, qué el rico. El mole poblano. Sí. Cosa que al principio no me gustaba. Con pollo y arroz. Tenía un sabor muy particular. Y ya ahora es lo que más me gusta, el mole poblano. En Costa Rica se pensaba que todos los mexicanos eran bigotones. Porque en las películas así se ven, ¿no?
creo que es por el mismo cine que han dado, ¿no? Que todos los mexicanos son de bigote y sombrerote, ¿no? Que así lo he visto gente que me pregunta en mi país o en otras nacionalidades, otros países. Oye, ¿no le acostó con su esposo? Su esposo no es machista, porque es lo primero que sale a relucir. Que el mexicano es machista, que todas las comidas tienen picante. Piensan que todo tiene picante, cosa que no es así. La costumbre es tener más bien los picantes en las mesas. Piensan que la Ciudad de México está contaminadísima, que tienen que venir y ponerse mascarilla porque aquí ya la Ciudad de México todo está negro y no es tan así tampoco. En fin, eso es lo que más he escuchado. Bueno, lo que ella estaba diciendo de que si los hombres mexicanos son machistas, creo que es la misma información que corre por Colombia y en general, porque a mi mamá, ustedes saben que ella se vino acá fue porque se casó con su esposo que es mexicano y le hacían la misma pregunta y le decían como la misma inquietud de que ay no, ojalá le vaya bien porque es que esos mexicanos son muy machistas o no sé. Y bueno, yo como buena hija hice lo mismo, me casé con un mexicano y les debo decir que hasta el momento nos ha ido muy bien, son hombres muy hogareños, muy responsables, muy trabajadores, demasiado de trabajadores y pues no he visto ni una sola señal de que sean hombres machistas o de que tengan esas intenciones de ponerle el pie a la mujer y que se hace lo que se diga en la casa. No, al contrario, creo que son demasiado tranquilos y las colombianas a veces somos como demasiado aceleradas y queremos todo para allá y al contrario los mexicanos son como tranquila, respira. Entonces no, yo siempre voy a decir que sí recomiendo a los mexicanos por muchas razones y pues lo que yo he visto a mi alrededor, también con mi suegro, con todo este tema, son hombres tranquilos y no son machistas. Ahora, como en cualquier país del mundo, pueden existir hombres machistas. Me han encantado todas estas opiniones que han dado estas mujeres costarricenses viviendo en México. Mire, ella, la última chica ya se consiguió su esposo mexicano. Y las otras chicas, una que era música, bueno, artista, actrices. ¿Se han fijado ustedes que siempre está esa tendencia de que los extranjeros en México tienen en su mayoría mucho que ver con el tema del entretenimiento o del arte, o que son gente famosa, presentadoras de televisión, actrices, cantantes, bailarinas, en fin, como que todo este rubro? Y es que México definitivamente es un trampolín en todos estos aspectos y bueno, pues está excelente, además de que su gente y su comida y su cultura abraza a todos los mexicanos, a todos los costarricenses y extranjeros que quieran ir a conocer de su cultura siempre y cuando la respeten y pues también le aporten algo positivo y algo bueno. Así que pura vida, viva Costa Rica. No sabía yo, había escuchado pero no tenía muy entendido el por qué era que la palabra pura vida había surgido gracias a un mexicano. Ya me dijeron que es justamente a este comediante que hace películas que se llama Clavillazo, creo. Nunca he visto un video de él, no sé a lo que se refiere, miraremos a ver de qué se trata. Y bueno, pues viva México, viva Latinoamérica, me encantan estas relaciones y este contraste cultural, me parece algo muy bonito de explorar. Mis queridos, espero que ustedes hayan disfrutado de este video. Recuerden, aquí en los comentarios, como siempre, los estaré leyendo, ustedes me divierten un montón y también me nutren de nueva información, intercambiamos ideas por medio de los comentarios, así que no duden en dejar aquí su opinión al respecto de las diferentes cositas que estuvimos hablando. Y recuerden también que si me quieren apoyar es muy fácil, lo único que tienen que hacer es dejar ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita, nos vemos en todas mis redes sociales. Estoy como Alexa López con mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Dale pues, chao mijos, nos fuimos.